Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatech.cs, les da la bienvenida. Bien, hacía ratico no me manifestaba con ustedes porque estaba un poquito ocupada, pero bueno, ya estoy otra vez de regreso aquí, mirando de qué manera les puedo a cada uno de ustedes colaborar. Recordemos que estamos haciendo un ciclo formativo que tiene que ver con Microsoft Access 2013, que es de nivel avanzado. Estamos tomando siempre en este momento ahorita puntada en el módulo de productos. Habíamos terminado la parte que era lo que corresponde a crear. Habíamos trabajado tres secciones: concentrados, accesorios y prendas. Aprendimos cómo trabajar la manipulación de la imagen a través de botoncitos que se montan en un formulario de tipo varios elementos, al cual le montábamos dos botones, uno era para editar, el otro era para ver la imagen. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la consulta, que tiene que ver con esas tres áreas, con esas tres secciones, que son el concentrado, el accesorio y las prendas. Bueno, entonces había pensado para esto hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un formulario que sería de navegación, tomando presente el juego de esos tres botones, uno marcando para concentrado, otro marcando para la parte de el accesorio, el otro relacionado con la prenda. Vamos a hacer adicionalmente tres formularios, que va uno para el concentrado, otro para lo que es el accesorio y otro para lo que es la prenda. Ya tenemos cuatro cosas, tenemos cuatro objetos. Y para definir la canalización de estas cosas, vamos a trabajar consultas. Una consulta trabajando el concentrado, otra consulta trabajando el accesorio y otra consulta trabajando la prenda. Así que este video vamos a ponerle un título grande a este video que vamos a conducir, emitir y hacer de este la locución. Se llamará así: Tech Project número 125, módulo producto. Bueno, para no escribir la palabra completa consulta, vamos a simplemente abreviar, vamos a poner un CS, vamos a ponerle CS y es la entrega número 1 de este proceso, CS01, así vamos a llamarlo. Entonces, Tech Project 125, módulo producto, CS01. Con eso, así ustedes saben, cuando necesiten trabajar solo consulta, pues van a ser más fácil llamarlo diciendo Pet Project, módulo producto CS01. Y así hasta donde lleguemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero, vamos a retomar nuestra base de datos relacional Pet Project. Y vamos a empezar por construir una consulta para, a través de esa consulta, determinar los respectivos formularios. Entonces, acá tenemos el B-Project. Entonces, como tal, pues aquí en el formulario de bienvenida al sistema, clic derecho y vamos a cerrarlo. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar las consultas. Entonces, una consulta para el producto concentrado, otra para el producto accesorio y otra para el producto prendas. Entonces, como queremos es mirar el dibujito como tal, respectivamente, entonces, para eso, vamos entonces a hablar de... Nosotros tenemos ya en cuanto al producto, entonces tenemos, por ejemplo, si yo aquí escribo la palabra producto, entonces aquí en producto encontramos una cosa que dice CSLN1A producto, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a llamarlo así, CS solito, CS, producto,
Si yo marco aquí CS producto, que la consulta, CS producto, no hay nada, ¿cierto? O sea que, como no hay nada, pues es el que vamos a empezar. Entonces, vamos a enumerarlo así. CS producto, el 1, CS producto, 2 es accesorio, y CS producto, 3 es la prenda. No más, 3 consulticas es suficiente. Entonces, para eso empezamos aquí diciéndole crear, vamos al diseño de la consulta, nos vamos a remitir aquí a través del tablero a instalar la tabla que requerimos para el proceso, que en este caso es de servicio producto. Entonces vamos a buscar acá T, servicio producto. Ahí lo tenemos. Y le dimos cerrar. Bueno, inmediatamente ya sabemos, tenemos que montar todos los campos respectivamente en el Data Query para armar las columnas, que oficialmente declararemos para visualizar la consulta con la ayuda de un formulario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para eso sabemos que necesitamos del nombre del producto, necesitamos eso, necesitamos la clase, necesitamos para eso el ID, necesitamos también tener presente el activo, porque necesitamos establecer cuáles están activos y cuáles no. Necesitamos para eso también la línea, que es importante para canalizar, para parametrizar, y necesitamos la imagen del producto, ¿correcto? Entonces ya tenemos ahí todo listo, ahí está todo listo. Necesitamos adicionalmente a eso algo muy importante, y es el valor. El valor. Entonces, tenemos que, ahí está todo. Bueno, de aquí, de esta tabla, el ID, C, el ID, S, BC, no se necesita, porque eso está declarado en el ID. La letra, tampoco se requiere, porque eso está incluido allá. ¿Sí? Clase sí, porque necesitamos establecer qué es el producto, el que estamos visualizando. La letra no lo necesitamos. El URL tampoco, y el gráfico tampoco, porque eso era del servicio. La línea sí, porque necesitamos establecer en la línea de desconcentrado, es accesorio o es prenda. Bueno, listo. Entonces ya tenemos prácticamente todo esto montado. Entonces, como ya lo tenemos todo montado, pues uno aquí le dice ejecutar, ¿no es cierto? Entonces se visualiza prácticamente todo. Pero de acá, entonces, tenemos que parametrizar que solamente quede visible lo que es producto, que solamente quede visible en activo lo que está marcado. Empezamos a separar las opciones, entonces la línea, lo que son accesorios, lo que son prenda, lo que es concentrado, ¿correcto? Bueno, entonces, para eso, ya sabemos que en la clase tenemos que escribir en el criterio producto. En activo, tiene que estar con el valor menos 1. O sea, recordemos que 0 es falso, o sea, lo que no está marcado, y menos 1 es el verdadero, lo que está marcado. Y la línea, porque pues obviamente este es el primero, ¿no? Que es concentrado. Entonces ponemos acá concentrado. De esta manera, pues aquí ya solamente veremos, únicamente al ejecutar, veremos poquito, ¿no? Ya veremos solamente lo que es de producto, lo que es concentrado y lo que está marcado. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viendo en este momento 15 productos. No estamos viendo absolutamente nada más. Solamente eso. Pero recordemos algo muy importante, y es que la consulta así como está, yo veo los datos, pero no puedo ver las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, como yo quiero visualizar la imagen, para eso es cuando armo el formulario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos la primera consulta establecida, entonces vamos a darle a esa consulta un nombre, vamos a decirle aquí guardar, y vamos a decirle, bueno, esta consulta se va a llamar espérate porque se me quedó acá. A ver acá, espérate, C. Me toca cerrar acá un momentico porque yo le eché mano
A ver, ah, ya, bueno, con su guardar, ah, no, espérate, quedó como sé, entonces espérate aquí, vamos a hacer una cosa acá, Chávez, ¿qué pasó acá? Cerremos, desea guardar los cambios, no, otra vez, entonces, pero aquí de todos modos me debió quedar la letra C, aquí me quedó C. Clic derecho, vamos a decirle cambiar nombre. Entonces ahí sería CS producto 1. Listo. Ok. Entonces ahora sí, cuando yo escribo CS producto 1, pues ahí ya lo tengo, ¿no? Hago un clic derecho y le digo vista y diseño, pues ahí está, ¿no? Producto verdadero concentrado. De este mismo objeto que ya tengo acá, pues voy a sacar los otros dos. Entonces, cierro acá un momento y de acá saco una copia. Copiamos, clic derecho. Vamos a pegar. Entonces, este lo vamos a llamar el número 2. Le quitamos acá esa copia de para que quede así. Ok, ahí ya. Vamos ahí. Clic derecho. Pegar. Este lo vamos a llamar el número 3. Borramos ahí. Para que quede ya. Entonces ya tenemos las tres consultas. 1, 2 y 3. La 2, entonces vamos a ahora a cuadrar la parametrización. En donde dice concentrado. Ahí vamos a borrar eso y le vamos a escribir accesorios. Entonces, cuando le decimos a X ejecutar, pues solamente se verá, ah, pero espérate, accesorios, no sé, a ver, accesorio, ah, es que tiene doble accesorios, listo, ahora sí, ya, ahí están, estos son los accesorios, hay 29. Listo, guardamos. Cerramos. Paramos aquí. Vista de diseño. Acá le ponemos accesorios. Entonces acá a este le vamos a poner prendas. Ejecutar. Listo, ahí está. Perfecto. Y guardar. Entonces, de esta manera ya tenemos las tres consultas. Bueno, entonces yo no me voy a alargar más en el detalle porque yo quiero dejar, pues, para el siguiente video, quiero dejar lo que es la construcción de los formularios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos aquí a cerrar. Entonces, ya sabemos que tenemos tres consultas. CS producto 1, CS producto 2, CS producto 3. ¿Listo? Bueno. Entonces, termino acá este video número 125 y quedan cordialmente invitados para ver la siguiente entrega sobre este tema, que tiene que ver con la consulta en materia de módulo producto. Muchas gracias y hasta pronto.